tal? Muy pero muy buen día. Estamos en el Roberto Mouros de la Plata en un domingo extraordinario. Nos han hecho levantar temprano. Nos han hecho levantar temprano el tercero mil platense en un día. Mirá cómo va la cámara. De izquierda a derecha, decíamos eso en la Facultad Ricky. Allí va el lugar. Van acomodándose cada una de las máquinas. Allí lo ve a Centurión. Ahí va Scarpato, Segovia. Ahí va Zavala. Gran Roberto Guarnieri. Va Leandro Zavala también. Escarapiquia. Cagnol, Alberto Castañaga, Hernán Zavala, va acomodándose cada uno de los autos. Señores, cada uno de los autos para vivir en instante lo que va a ser la final de la categoría TC2000 Platense. Que serán dos finales, serán dos finales. Vamos a ver qué pasa. Mueve, 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 mueve. Mueve cada uno de los autos. Mirá que sol radiante vamos a vivir. Esta primera final del domingo habrá que tener cuidado porque recién arranca, abre la apertura. La apertura del domingo y claro, la pista todavía tiene algo de humedad. Pero me parece que no, que está bien, ¿eh? Parece que está bien. Ya va la auto de seguridad, señores. Hay vuelta de reconocimiento en el Roberto Moura. Zigzagueo para empezar a tomar temperatura cada uno de los neumáticos en este Roberto Moura de La Plata. Van haciendo el corte. Se viene el instante de la final. Ahora sí, auto de seguridad. Soma los autos, soma la máquina, soma los autos, la máquina. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver qué pasa en esta pelea. A ver qué pasa en esta pelea, señores. En el Autódromo de La Plata. Van acomodándose cada una de las máquinas. Yo veo, vende, vende, vende. Centurión está ahí. Ahí está Centu, ahí está Goya. A ver, a ver, a ver. Ahí está Goya Centurión. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo viene Goya Centurión. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Goya Centurión en la primera línea. Se va sumando Scarpato, se va sumando Scarpato. Se va sumando Scarpato. Vamos a ver qué pasa. Van haciéndose las parajitas. El rojo va a cambiar. A verde. Verde que te quiero, verde que te quiero, verde que te quiero, verde. Para que comiencen a asomar cada una de las máquinas, señores. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va Centurión. Mirá cómo agarró la posta en el arranque. Mirá cómo agarró la posta en el arranque. Centurión viejo, no más, pero no. Ahí va, sí, señor. También lo sigue un poquito, lo sigo Margolla, pero ahora perdió un poquito de adherencia. Y va Scarpato. Qué lindo se pone esto, señores. Qué lindo se pone esto con varios cambios. Y la cámara va. Y la cámara va siguiendo las luchas. Mirá qué linda lucha, mirá qué linda lucha. Centurión, Centurión. Y se mete, se mete, se mete. Cambia, cambia, cambia. Goya, 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 Omar, 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 una tana mañana del domingo, despertado bien Omar, Goya y Centurión se va retrasando y atrás viene, si no me equivoco es Scarpato, Scarpato, si no me equivoco también en el tercer lugar, pero ahora saca una luz de ventaja, lo más interesante cuando la cámara está tomando la parte de trabala, comienza a ser la lucha por los primeros lugares, vos sabés que se viene Guarnieri también, vos sabés que se viene Guarnieri cuando el sol comienza a despertar, el Roberto Moura, se da cuenta cuando empieza a despertar que ya va abriéndose en su totalidad. Bueno, de esa manera arranca el tercero mil platense con Omar Goya, con Centurión. Van arremetiendo, vos sabés que lo están trayendo como un parachico con los mandados en la lucha por el tercer lugar. Y hablo de Tomás Scarpato, que me parece que algún inconveniente tiene. No sé por qué algún inconveniente tiene. Van a buscar la horquilla en la recta principal y la cámara comienza a tomar ese lugar. La cámara comenzará a tomar ese lugar, señor. Y nosotros vamos a clasificar la primera vuelta de este tercero mil platense, que por ahora lo tiene a Omar Goya, pero este recién arranca. Centurión, viejo lomo de mar. Centurión, no sé por qué me da la impresión de que va a ganar Centurión. No sé, tengo ese presentimiento. En el tercer lugar está la lucha. Mira qué linda lucha. Mira. Sigue la cámara Scarpato. Está haciéndolo, a ver qué pasa, a ver qué pasa en esa lucha. A ver qué pasa en esa lucha. Pero oh, Centurión, mientras mirábamos la lucha del tercero, el gran Centurión, viejo lomo, se le fue un poquito y ahora. Y ahora va a buscar la chicaneta. Van a buscar la chicaneta. Y Centurión, vos sabés que se le fue un poco el auto por ir a buscarlo. Y perdió así terreno y se le vino encima a Scarpato. Y atrás van sumándose cada una de las máquinas, señores. También van siguiendo el trencito. Mar Zavala. Ahí está por allí Marcelo Segovia. Vamos a ver qué pasa, Marcelito viejo nomás. Y vamos a ver qué pasa. Qué linda lucha en el segundo lugar, ¿eh? Porque está linda la pelea por el segundo lugar. Mirá, mirá, mirá. Scarpato lo van a repetir y ya perdió un poco de posición. Ya perdió un poco de posición, Scarpato. Ya perdió una posición y ahora vamos a ver qué pasa. Viene Guarnieri también en ese pelotón cuando la cámara toma, señores. Somos Velocidad TV, Velocidad TV con Omar Goya, el auto número 11 en el primer lugar, el auto número 11, señores, en el primer lugar. Y ya me dice Ricky, ya clasifico el tercero, segundo Centurión, ya va a venir el tercero, sí, ahí va sumando, te lo ven, ¿no? Toda la silueta, se le confirmo, sí, señor, está, si no me equivoco, Marcelito Segovia, ya lo confirmo, sí, señor.
señor. Van a buscar la parte más trabada y atrás viene peleando Carpato, que va a tener una remontada. No se me da. Me parece que ahí está Carpato peleándola. Vamos, Carpato, vos tomá. Vamos, tomá. Goya, Centurión. Van asomando cada una de las máquinas. Y si no me equivoco, está la máquina. Se va asomando también Marcelito Segovia. Y mira cómo viene Guarneri. Mira cómo viene Guarneri. También quiere meterse los Zabalas Boy. Vamos a ver qué pasa con los Zabalas Boy también. Vamos a ver qué pasa con Omar Zavala, que también quiere ser de esa pelea. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, viene el retome a la derecha para buscar la horquilla en la recta principal. Primera vuelta. Primera vuelta para Omar Goya, Centurión. ¡Gol! La chica. Centurión. En la mañana del domingo. Mirá qué linda está la lucha por el tercer lugar. Mirá qué lucha, porque Carpato. Vos sabés que lo va a buscar Carpato. Escarpato en esa lucha. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Ya le confirmo. Para ahí está Carpato pelea. Pelea Carpato en la cuarta colocación. Y más atrás se van asomando las demás máquinas, señores. Y ya viene Guarneri. ¿Cómo va? Aplaudan. Ahí está Guarneri. ¡Ay, loco! Trae un juego raro de Hernán Zavala. Quedó así el auto número 6 en la chicanita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el tole-tole? Con el cole Guarneri estuve metido. Robert Guarneri, ¿qué pasó en ese tole-tole? Mientras tanto, la cámara se va nuevamente a la punta. Omar Goya y Centurión en esa pelea. Y de ahí no se sale. La pelea. Vamos a ver qué pasa, señores. Va Marcelito Segovia también, ¿eh? A Marcelito Segovia, que se viene como una tromba. Y el gran Marcelo Segovia. El del pato, el de Berazategui. Está transitando, luchando en los primeros lugares. Y Carpato, ¿qué quiere descontar? Mientras tanto, la cámara va tomando la lucha por el primer lugar, porque allí está el gran Omar Goya, que hace una diferencia. Centurión, ¿sabes qué le va descontando? Alfredo Le, viejo lobo de mar, Juan Manuel Centurión. El gran Centurión. Centurión que va transitando. Vamos a ver qué pasa en esa pelea. Los Centurión Boys, le pongo. ¿Vos sabés que le fue un poquito de cola en el retome al auto del puntero? Estoy hablando de Omar Goya. ¿Aguantará Goya? ¿Aguantará la presión? Porque le viene haciendo la psicológica. Centurión. Están transitando la parte más trabada. Vendrá retoma con un pajarito. Pásalo, usted lo vio el pajarito. Ahí está. En la cámara toma todo. Los ojos de la cámara somos Velocidad TV, señores. Se viene Guarneri. Me parece que va a haber vuelta. Algo va a pasar con ese toletore con Zavala. Están transitando los autos, señores. ¿O no? En la contra recta, señores, del TC2000 Platense le estamos contando. Le estamos contando la final con el equipo de Velocidad TV, con un puntero. Por ahora, Omar Goya, pero Centurión lo va a intentar. Lo va a intentar Centurión Boy, le digo. Hijo lobo de mar. En la recta principal. Ahí está. Usted lo ve. Va. Va Centurión, va porque le abre el radio al giro. Omar Goya, a ver que lo intenta. Le quiere hacer el corte, pero se va a encontrar con la chicana. Y no le va a alcanzar. En esta no le alcanza. A Centurión, vamos a ver el próximo tiro en la lucha. Mientras tanto, Escarpato, me parece que falla algún problemita. Me parece que es la caja de Escarpato. Me da la sensación. Está transitando en el tercer lugar, pero viene igual, ¿eh? Viene Alfredo. Tomás Escarpato, el de Olmo. El de Tomás Escarpato y señor del corralón, el Pautón. Están transitando ya los autos saliendo de la curva de los Molinos y va. ¡Qué linda lucha! Porque Centurión se le pega la cola y la colita que va. Centurión va por afuera. Le quiere tocar. A ver, Omar Goya, que sí, vuelve a acelerar. Omar Goya, el auto número 11, le vuelve a acelerar. El de Olmo. Centurión, que no lo deje en paz. ¡Qué linda lucha! ¡Qué linda pelea, señores! Roberto Mora, póngase de pie. En la mañana del domingo, qué lindo despertarse así. Con esta pelea. Así entre que Omar Goya y Centurión, porque no se pierden pisada. Porque van a doblar y en el cambio de maniobra, ya sabés que le hace una pequeña luz, le descuenta a Centurión. A Omar Goya, y así comienza a soñar con la victoria. Centurión, no está todo dicho. 7 minutos 32 segundos de carrera, todo cronometrado acá. En el retome, impresionante como avanza el equipo de Velocidad TV. Escarpato está tercero, está transitando también la máquina de Marcelo Segovia. Vamos a ver qué pasa. El gran Marcelito Segovia, esto se va terminando de a poquito va cerrando. Pero vos sabés que todavía quedan golpes de escena. Más tengo esa impresión. Va a buscar la cabecera, el retome a la derecha para la cabecera. Una vuelta más. Centurión va. Lo va a intentar con Omar Gallo. Vas a ver que se quedó con la sangre en el ojo, Centurión. Y lo va a intentar de vuelta. Omar
gallo, ¿será esta? ¡Será! ¡Va! Le dije, ¡Viejo Lobo de Mar! ¡El puntero, le dije! ¡Centurión, viejo Lobo y peludo! ¡Ahora sí! ¡Centurión primero, segundo, Goya! ¡Y le va a porfiar, Goya, viejo Lobo! ¡Omar Goya le va a porfiar! ¡No lo va a dejar, ¡No lo va a dejar, pero Centurión ya se firmó! ¡Centurión ya se firmó en primer lugar! ¡El Roberto más lindo se pone! ¿La cámara dónde está? La cámara se fue para Guarnieri y la chicanita. Y vamos a ver qué pasa. Estamos transitando cuando la cámara se va a ir de vuelta al primer lugar, a la soledad del primer lugar. Centurión. Ahí lo pasaron algo. ¿Qué pasó con Goya? Omar Goya, algo le pasó a Omar. Algo le pasó, me parece que no termina Goya, Omar. Para algún inconveniente para Omar Goya que bajó el rendimiento de su unidad y se va a tirar a un costado. Se le terminó vos, qué bronca. La bronca de Omar Goya. Bronca para Omar Goya. Y ahora en 9 segundos. Ahora se metió Scarpato con Segovia para ir afirmando estas posiciones, señores. El tercero Mil Platense en la mañana, la primera final. El tercero Mil Platense, estamos en la cabina calentito con el gran Ricky en la cámara, el hombre de Velocidad TV. Sí, señor, abrazo grande para Fajeano, que ayer estuvo compartiendo Ricky allí en Varela. Es un agasajo para la próxima competencia que va a estar disputando el 18 de agosto en el Autódromo Roberto Maura, en la categoría Pacto 1400. Mientras tanto, Scarpato ya está en la che. En el retome lo hace Scarpato. Somos Velocidad TV y Segovia. El de Berazategui, el del Pato comienza a hacerlo, sí señor. En el retome ya están transitados. Mira. Guarnieri también hace pelea. Mira de lucha, qué linda lucha para Guarnieri. Se van arremetiendo cada una de las máquinas, sí señor. Qué lindo se pone. Qué lindo se pone en esa pelea, señores. En esa pelea extraordinaria que van transitando. Va Cagnola también, qué lindo. Cagnola también va sumando y la recta principal. Una vueltita más para la soledad de Centurión. Ahora la segunda colocación que va sumando es Scarpato. La chicará. Todavía hay una diferencia enorme. Vos sabés que están girando a 1:55.23. Es el giro que ha hecho el mejor tiempo. Vos sabés que está girando mejor. Scarpato tiene la mejor vuelta. Mirá. Guarnieri. Lo van a superar. A Guarnieri le perdió una posición. Perdió la posición Robert Guarnieri. Vamos a ver qué pasa en esa historia. Omar Zavala está ahí. Omar Zavala se está metiendo en el pelotón de delante. Le decía, dar vuelta más rápida es la de Scarpato. Minuto 54 segundos, 51 centésimas. Sobre la de Centurión, minuto 55, segundo 0.23, es lo que marcan los relojes. Mirá vos lo que son, ¿no? En la mejor vuelta la dio Scarpato, pero el rendimiento y la regularidad la ha tenido Centurión en esta final del tercero Mil Platense, en esta primera final de carrera de pilotos titulares, y luego se vendrá la segunda final, señores, que va a ser un acto para cardíaco. Y acá va Centurión, señores, cerrando la primera final del domingo. El Roberto Mouras de La Plata están transitando la parte más trabada y yo quiero ver alguna lucha más. Pero vos sabés que se está firmando Scarpato segundo y Segovia tercero, para asomar también Omar Zavala cuarto, para que sea el quinto Roberto Guarnieri, para que sea sexto Leandro Saavedra. Van a buscar el retome a la izquierda, señores. Ya lo hice, le va un poquito de cola al auto, va a tener que trabajar Crisper, ha hecho un trabajo impecable el Crisper competición, pero se le fue un poquito de cola, seguro que lo va a firmar para la segunda final. El tercer lugar es para Segovia, señores. Somos Velocidad TV en el Roberto Mouras de La Plata, y le estamos contando que la primera final de titulares del tercero Mil Platense, con el gran Ricky en la cámara, transitando juntos, sí señores. Bam, transitando la máquina. Leandro Saavedra tomó la cámara allí, la del gran Leandro Saavedra, y una vez más la cabecera para que Centurión comience a asomar hacia viejo Lobo. El de San Miguel del Monte va al Centurión, sí señores. Centurión Boys, allí van con Alfredo y Juan Manuel en la dupla, sí señor, de Juan Manuel y Alfredo Centurión. Y mientras tanto están transitando el segundo Scarpato, y usted ve la chicana cómo va la silueta de Scarpato. Ahí se le ve, ya le dije que se le iba un poquito. Hay alguna indocilidad que lo ha tirado ahí Scarpato. Se recupera, le va a dar tiempo. Vos sabés que le va a dar tiempo para que llegue, y va a seguir la segunda colocación. Y sigue segundo lugar para Scarpato. Algo pasado, estaba marcando la banderilla. A la bandera allí no hay aceite en ese lugar donde Scarpato se fue. Porque ahora sí vuelve Scarpato a la pista, en los autos, y la cámara comienza a tomar en la chicana y vuelve. ¿A dónde va la cámara? Allá, pues, siga allá, que lo quiero ver. ¿Dónde está Ricky? La Centurión se le perdió, Centurión.
Juan Alfredo Centurión. ¿Vuelve o no vuelve? Alfredito, allá va, mira, tan rápido, tan veloz, Alfredo. Es que tan veloz que se le escapó a Ricky. Mira vos, tranquilo, Alfredo. Tranquilo, Alfredo. Esto recién arranca. En la parte del domingo, deme un ratito para calentar las manos. En la parte más trabada, el gran Alfredo Centurión. Era más rápido que la cámara, el hombre. Más rápido que la cámara. Alfredo, el Centurión voy, Alfredo y Juan Manuel, los dos. La dupla, sí, señor, del domingo. Están transitando, esto se termina, señores. Esto se termina y será victoria nomás para Centurión. Y, señores, el múltiple campeón que vuelve una vez, una tarde volvió. Y una tarde volvió, que eso nos vamos a comer en monte. En la parte más trabada. Están transitando, sí, señor, mira vos, Segovia. ¿Dónde está Scarpato? Vos sabés que perdió un poquito Scarpato y ahora la lucha. Marcelo Segovia, no lo veo, Scarpato, ya lo confirmo. Viene. Ahí viene como una tromba. Déjame ese lugar, dice Scarpato, que perdió la segunda colocación. Era Segovia, segundo y tercero, Scarpato. Señores, van a buscar la retoma. Esto se termina. Centurión es el primero y la cámara lo sigue. Sígalo. Mirá qué rápido, Centurión. Lo va a tener que seguir. Ahí está, lo se le escapó por así. Centurión primero y la chicanita va del domingo. Se termina. Señores, en el Roberto Moura de la Plata. Seguí los Scarpato, Ricky, después, porque Scarpato va a ser segundo. Viene como a un gran ritmo ese auto. A un gran ritmo, Scarpato. Seguilo. Te dije. Segovia, Scarpato, le va a hacer la tijerita. Él le pauta de man, y le alcanza la colita, la magó para un lado. Le volvió a meter el auto por adentro y ahora va a ir por afuera. Y Scarpato, no sé, tiene buen ritmo el auto de Scarpato. No sé si no lo va a poder aguantar Marcelo, que ha hecho un trabajo extraordinario. Va a ir por afuera, le va marcando el mismo radio de giro donde le deje el hueco, Scarpato. Lo más interesante, a ver qué pasa saliendo en la curva de 90, porque le vuelve a hacer una pequeña diferencia. Salió bien pisado Segovia, pero Scarpato tiene buen ritmo y vuelve a descontar y se le va a venir encima. Vos sabés que se le va a venir encima Scarpato a Marcelo Segovia y va a ser el segundo, no sé. Me da la sensación por cómo viene el auto, ¿no? Cómo viene el auto en la parte más trabada, comienza a hacerlo Segovia, que viene aguantando, como pidiendo la hora. Marcelo, que ha hecho un trabajo extraordinario, pero que quiere coronarse con ese segundo lugar, pero Scarpato lo va a querer pasar. La ocasión viene con un problemita en la caja, pero igual Scarpato, herido y todo, está ahí, está vivo, y lo va a ir a buscar, y Centurión sigue sacando la diferencia. Esta es la cámara B. Lo más interesante en el final, señores, Scarpato, le dije, se la abrió, y ahí aprovechó Scarpato por una uña. Pero sabes que la parte interna de Segovia, pero le vuelve a meter el auto por acá, no, le cambió el radio de giro y Segovia sigue abriendo las puertas. Qué interesante tiene el final del 2000 platense de la mañana del domingo, señores, en el Roberto Moura de la Plata, porque va cayendo el telón. Se va terminando, señores, en el Roberto Moura. Van a buscar la cabecera con Centurión, le van a marcar la parte final. Alfredito, ya terminar, no va a ganar, va a ganar Alfredo Centurión. Pero la lucha más interesante en el final tiene que ver con esta, mire, con esta que viene acá en la segunda colocación. Vienen rápido, pero la cámara lo va a tomar Scarpato. Sí, segundo, lo pasa, porque la parte interna va a ser de... Es el nuevo segundo, va a tener que aflojar Segovia. Le dije, segundo, es el nuevo segundo. Scarpato ahora, Segovia tercero, qué lindo. Le están poniendo pimienta a la final del tercero mil platense. Le están poniendo pimienta a Scarpato en la curva de 90. Pero Segovia se quedó con la sangre del ojo. Vos sabés que lo va a buscar Segovia. Lo va a ir a buscar Segovia, qué interesante esa lucha. En el final se puso lindo, señores. Somos Velocidad TV con el tercero mil platense. Con Scarpato, que está haciendo de la suya. Ahora saca una luz de ventaja. Mirá vos, 1-2 autos de diferencia en la parte trabada. Saca Scarpato con respecto ya de Centurión en otra historia, ¿no? Lo más interesante, porque claro, Segovia tiene un resto todavía, pero le irá a alcanzar porque Scarpato se afirmó ahora. Scarpato como que lo va a ir a buscar a Centurión. Me da la sensación que está lejos, pero claro, tiene el ritmo del auto Centurión, claro, pero ha hecho una diferencia enorme Centurión. Ha hecho un buen trabajo Centurión. Alguna máquina rezagadita por ahí. Alguna máquina rezagada, habrá que tener cuidado también. Habrá que tener cuidado Centurión, que viene regulando, pero cuidando todo y por supuesto hablando por radio. Te lleva, sacas un campo de ventaja teniendo todos los parámetros como para ir cuidando el auto en el final. Mientras tanto la cámara se sitúa ahí pasando una de las máquinas rezagadas. Scarpato, señores, es el segundo, ahora será el turno de Segovia. Y va a pasar otra máquina rezagada en este preciso momento. Sí, señor, que ya lo está haciendo, sí, señor, si no me equivoco. Es el auto 32 de Alberto Castañaga. Están transitando la contrarrecta para buscar la horquilla. Entonces, mira, señores, le van a marcar. ¡Oh!
última vuelta. Ahora de frente Unión, señores. Una tarde volviste en la recta principal. Segundo lugar para la máquina de Scarpato. La última vuelta para Scarpato. Vaya Scarpato herido y todo va. Va Scarpato, va el campeón. Va el tercero también. Última vuelta para Segovia. Última vuelta que vendrá para Omar Zavala. Última vuelta que reverá para Roberto Guarnieri. Última vuelta será para Leandro Saavedra. Para también Scarpi, que también será la última vuelta. Aunque usted no lo ve la cámara, yo ya se lo estoy cantando. En la chicanita, el último paso, se le movió la trompita a Scarpato. Se le movió la colita un poquito, pero va. Saliendo de la chicanita, también va Segovia. Vamos a buscar el puntero, porque el puntero está ahí. Se va a terminar, señores, el último paso en la de 90. Para Scarpato, qué linda carrera me ha vivido, con alternativas varias. En el primer lugar, en la lucha por el segundo lugar, por momentos, y el toque también entre Zavala y Guarnieri. Y también, obviamente, lo que ha dejado. Por momentos lideró Omar Goyi, después tuvo que desertar la competencia. No ha sido un domingo bueno para los Goyas, que tuvieron que desertar los tres Goyas. Hernán, Omar y José. Y la bronca, por supuesto, intentándolo todo para la segunda final que vendrá luego. Mientras tanto, Centurión, se va a venir la bandera cuadro cuando la cámara sigue tomando a Segovia y Scarpato. Ya me voy a ir al encuentro de la cuadriculada. Mientras tanto, Scarpato ya está haciendo su diferencia para llegar tranquilo nomás a este segundo lugar con el equipo de CRISPR Competiciones. Gran Cristian Pérez está transitando. Abrazo para Cristian y para su padre. Sí, señor, que tan amablemente siempre nos atiende. El Centurión está. Ahí está la contrarreta y le va a la cámara. Y va acompañando a los Centurión, señores. Se va a terminar Centurión. Los Centurión Boys están transitando en la contrarrecta, señores. Están transitando y se va a quedar con la victoria nomás el equipo de Centurión. En el retome. Sí, señor, que el equipo múltiple campeón. En el retome que va a alcanzar y la bandera cuadro que lo va a estar esperando. Se termina nomás. Se termina nomás, Ricky. En el Roberto Maura de la Plata, recta principal. Bandera cuadros que lo va a esperar. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Centurión Viejo, lo va y peludo! Segundo lugar para Scarpato. Bájale. Scarpato que llega con lo justo, con problemas en la caja. Le dije tercero, pero con una U, mira, ¿por qué poquito? Porque Segovia llegó ahí como tocándole la cola. Le mojó la colita en el final. El tercero, hace un trompo Scarpato. El tercer lugar que llega para Segovia. Le van a bajar la bandera cuadro Omar Zavala. El auto número 2 y también al quinto Roberto Guarnieri. Al sexto Leandro Saavedra. Es victoria para el equipo de Centurión. Para Centurión, competición para el gran Centurión. Aquí el Roberto Moura en esta final del TC2000 Platense Primera. Para dar a conocer en esta ocasión la primera final del TC2000 Platense, final de titulares, que fue victoria de Juan Manuel Centurión. Segundo lugar para Tomás Scarpato. Tercero terminaba Marcelo Segovia. Cuarto Omar Zavala. Quinto Roberto Guarnieri. Sexto lugar Leandro Saavedra. Séptimo también Esquerapiquia. Octavo Cagnola. Noveno Alberto Cantaniaga con vueltas menos. Y completó Hernán Zavala, que tan solo pudo dar 7 vueltas. No clasificó Hernán Goya, Omar Goya, José Goya. La victoria en la primera final del TC2000 Platense de titulares fue para Juan Manuel Centurión. Todo esto lo podés disfrutar y mirar en Velocidad TV, en nuestros portales de internet, en YouTube y en Facebook. Muy bien, la segunda final ahora en marcha del TC2000 Platense. La primera silueta es la que ve la de Emiliano Puerto. Ahí va. Emiliano Puerto y va Germán Pietranera. Mirá, quedó para La Gomera. En la recta principal va Alfredo Centurión jugando la estrategia. Y va también el zigzag de izquierda a derecha para el auto número 24. Pasa también el Pata Martín con el auto de Marcelo Segovia. Le voy repasando. Goya va con Omar Goya. Qué igualito, lo mismo. Y también va Lucas Cecilia en el auto de también Scarapiquia. Sí, señor. Va Goya en el auto de Hernán Goya. Y ahí va Juan Saavedra. En esa máquina de Juan Saavedra, Leandro Saavedra. Alfredo Picardi va con Omar, el autito de Omar Zavala. Castañaga, Juan Alberto Castañaga. Así van, ¿no? Así van los invitados. Sí, señor. Cagnola. Bueno, 12 autos, señores. Se viene la final del TC2000 Platense cuando el auto de seguridad transita el curvón de 90. Ya vivimos la segunda final de pilotos invitados. Ahora sí se viene, señores, porque el auto de seguridad va a ser el costadito. Va a venir el auto, viene a la recta porque los autos ya comienzan a pilarse en las parejitas. Ya va Emiliano Porto y va Germán Pietranera. Vamos a ver qué pasa con el Lisandro Olmos con Pietra Calzados. Ahora se grande para Germán. Sí, señor, en la recta principal el auto de seguridad se apagó la luz. Va a haber carrera nomás. Va a haber carrera en Roberto Maura. A ver qué pasa. El lindo arranque vamos a tener. Está este Pietranera, está Emiliano Porto, el hijo tigre. En la
recta principal. Están asomando, el rojo va a cambiar. Va a haber carrera, a ver. ¡Ay, ay, ay! Ahí está Emiliano. Ahí está Germán Pietranera. Y atrás, ¿sabe quién lo sigue? El auto del Pata Martín, rojo. Ahí está. Ahí está Germán. Por afuera, Emiliano, que tiene la cuerda. A ver. A ver qué pasa, qué lindo que se pone. Porque están transitando la mayoría de los autos. Van emparrando, porque no le va a aflojar Germán Pietranera y Emiliano Puerto, que acelera en la curva de la venta. A ver qué ocurre en ese lugar. Se asoma el Pata Martín por afuera. A ver qué pasa. Germán viejo y peludo. Ahí está, porque se respetaron, ¿eh? Se respetaron. Germán Pietranera, extraordinario para arrancar la final. En la segunda final de invitados con el auto de Tomás Escarpato. Ahora es el líder Germán Pietranera con el equipo de Crisper Competición. Segundo va Pizarrito, mira la segunda colocación. Ahí va Emiliano Puerto. Vos sabés que vamos a tener una carrera extraordinaria porque no se van a sacar pisada. El Pata Martín tercera. Vamos Alfredo. Alfredo Centurión, la primera la corrió Juan Manuel Centurión. Y ahí va Alfredo, viejo lobo de mar, en la parte más trabada. Comienza a hacerlo, a ver qué pasa. Germán, que va marcando el ritmo de la final. El Roberto Mouras de la platilla atrás viene pegadito. Y me parece que así va a ser toda la carrera, Ricky. Así va a ser toda la carrera entre Germán Pietranera, quien conocemos, y Emiliano también. Emiliano Puerto, dos duros huesos de roer. En la parte más trabada de la cámara lo mira, somos Televisión TV. Velocidad TV en un día extraordinario. Gracias a Dios que nos ha regalado y nosotros que estamos viviendo esta pasión. El automovilismo, ven la cámara que va a estar en la cabecera cuando empiecen a asomar. Qué linda lucha por todos lados. Y yo voy a aprovechar para clasificar la primera vuelta del TC2000 Platense. Manda Pietranera por ahora. Segundo es la máquina de Emiliano Puerto, que va pegadito. Mira. Mordió la parte sucia Martín. Y ahora lo van a buscar. Vos sabés que lo van a buscar. Lo van a buscar el pata. A ver la lucha por el primer lugar. Mira acá. En el tercer lugar. Mira. Mira por ahí también hay lucha. Carito. Se pone lindo ahí. Ahí está el pata. El Pata Martín haciendo de la suya con Lucas de Cilia. Lucas de Cilia con el auto Damián Escarapica. ¿Qué pasa, Escarapica? Vos sabés que hizo una maniobra extraordinaria de Cilia, y ahora las cosas empiezan a cambiar. Por ahora no, pero que estuvo cerca, señores, cuando la cámara se va a la curva de 90, porque así se pone lindo. No se pierden pisada. Germán Pietranera le va a tener que mover las manitos, Ricky, porque va rápido Pietranera y Emiliano Puerto no lo va a dejar pestañear. Está transitando y van a buscar la parte trabada. Le quiere meter el auto, pero le vuelve a acelerar Germán Pietranera. Así están las cosas, señores. Y la imagen de Velocidad TV, usted la ve, ¿no? Usted la ve con el auto de Tomás Escarpato. ¡Qué elección hizo Escarpato, bro! ¡Por favor! Lo fue a buscar a Germán Pietranera para el que le sume y vaya si no le está sumando. Pero Emiliano, guarda con Emiliano, con el auto de Hernán Zavala, que también se mete ahí adelante. Vamos a ver qué pasa, porque esto no tiene final abierto. Tiene final abierto en la primera colocación, pero también hay lucha en el tercer lugar. Está el Pata Martín en ese lugar. El auto de Lucas de Sicilia con el auto de Damián Escarapique, el auto 29. Aquí estamos, señores, viviendo la final del TC2000 Platense. Y usted ve la cámara. ¿Cómo va pasando la silueta del primero? ¿Cómo va pasando la silueta del segundo? La silueta del tercero lo toma Velocidad TV con el gran Ricky en la cámara. Era un día extraordinario con viento cruzado en la recta principal. La cámara que nos espera en una vueltita más. Lucha en el primer lugar, lucha en el tercer lugar. A ver qué pasa en la recta principal, porque lo quiere ir a buscarlo. Vos sabés que lo va a sumar. Lo va a ir a buscar Emiliano Puerto y Germán Pietranera, que le sigue el mismo radio de giro. No lo va a dejar. Germán pasa y va también la máquina de Emiliano Puerto. A ver, tercer lugar el Pata Martín, porque quiere intentarlo de Sicilia, pero va Emiliano. Ay, lo que se le fue un poquito de cola al lado. ¿Qué pasó? Hubo un tole entre Emiliano Puerto. Mordió, va a tener que dejarle el paso a Germán. Emiliano le va a tener que dejar el paso a Germán Pietranera, un señor, claro que sí. Así debe ser. Emiliano Puerto segundo, hubo un tole, pero sigue. No se puede saber que no se saca chispa. Y la cámara sigue de reojo a primer lugar, pero también quiere meterse en el tercero. También se quiere meter un poquito más atrás, porque siguen los protagonistas. En este preciso momento el auto número 32, así va.
Seba Castañaga, pasando en este preciso momento por la cámara, va en primer lugar, porque va Emiliano, pero también hay lucha en el tercero, también hay lucha, y por Dios, por todos lados, hay pelea en esta segunda final, de invitarlos al tercero a Mil Platense en un día, a pleno sol, señores, la lucha por el primer lugar, va transitando y sacando una pequeña luz de ventaja a la cámara, lo toma, le mueve, vos sabés que le toca la colita a Emiliano Puerto, a Germán Pietranera, están pegaditos, señores, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa en esta final que estamos disfrutando juntos, del tercero a Mil Platense, abrazo grande por Angelito Puerto, que lo encontré con su señora, allí compartimos un momento, en la parte de vuestro abrazo, Ángel, le retome que comienza a hacerlo, iba a decir algo, pero no, en la parte más trabada, comienza a hacerle el puntero, en la parte más trabada, también lo hace y se va el Pata Mártir haciendo un carrerón, pero ¿sabes qué se le viene al Pata se le viene Lucas de Sicilia para ir a buscarlo, el auto que corre Escarapiquia cuando la cámara ya está en la cabecera, somos Velocidad TV viviendo por todos lados, señores, pelea por todos lados, mira, porque viene el puntero, porque mordió un poquito la parte sucia, me parece, Germán Pietranera ahora recuperó el radio de giro ideal, y Emiliano que la quiere tirar, vos sabés que Emiliano lo quiere tirar, pero yo le tengo más fe, ¿a quién? A De Sicilia, ahí va, De Sicilia y Martín, mirá, ahí está la lucha, ahí está, porque De Sicilia le quiere meter el auto por afuera, por adentro, se le fue un poquito el Pata, se le va, pero De Sicilia vuelve a marcar el radio de giro, pase maestro, también va pasando la recta principal, el auto de Juancito Saavedra, van pasando cada una de las máquinas, señores, cuando puntero, y sigue el puntero, está el puntero que lo perdí, ¿dónde está el puntero? Le saca diferencia, Germán, pero ¿qué pasó? Le sacó un campo de diferencia, ahora venían juntitos, ¿qué pasa? Se comienza a sentir empiezan a sentir el desgaste de carrera de este tercero Mil Platense, señores, que todavía lo tiene Germán Pietranera y Emiliano, que ahora le aflojó un poquito, ahora usted ve en la cámara la diferencia, más de 3 autos de diferencia entre el primero y el segundo, cuando no es así tanto en la lucha por el tercer lugar, que el Pata la tiene bastante complicada, porque lo va a buscar De Sicilia, que nos ha asombrado, De Sicilia con su manejo fino, mientras tanto la cámara lo sigue en la lucha por el tercer lugar, porque el Pata va, vos sabés que algo le pasa al Pata, me parece, al Pata Martín con el auto de Segovia, me parece que algo está ocurriendo en esa unidad, en la parte más trabada, comienza a hacer el puntero y la cámara vuelve a tomar el retoma a la izquierda, señores, estamos viviendo la final, la segunda final de pilotos invitados del tercero Mil Platense con un puntero, por ahora Germán, pero vos sabés que bajó el ritmo un poquito, el ritmo en general de la carrera, bajó un poquito Ricky, porque venían H y Tiza, venían dándose como locos, Germán Pietranera y Emiliano Puerto, y ahora es como que están regulando, me da la sensación, algún autito Saavedra en la contrarrecta que empieza a tener algún inconveniente, recta principal, una vueltita más para que empiece a asomar la máquina de Germán Pietranera, pero vos sabés que va a ir Emiliano, está haciendo alguna estrategia, se parece, alguna estrategia debe estar haciendo, Emiliano Puerto algo está haciendo, viejo lobo de mar, él se está transitando, algo está haciendo, mientras tanto la recta viene, vos sabés que no lo veo Centurión, vos sabés que ya no lo veo Alfredito, Centurión, ahora él, mientras tanto, los 4 primeros pasaban, pasó Saavedra, sí señor, ya lo está Saavedra, pasó Saavedra, también está pasando, en este preciso momento Alfredo Picardi, grande Alfredito con la auto de Marza, a ver qué pasó, hay cambios allá, ahí está el lector, Emiliano, cambio, hay cambio en el primero, algo pasó, ahí se quedó Emiliano, algo le pasó a Emiliano, pues vos sabés que me parecía que algo estaba pasando, pero yo pensé que estaba haciendo alguna estrategia Emiliano Puerto, si no me equivoco Emiliano, y ahora Escarpato Malino, no se queda, ahí viene regulando algún inconveniente, Germán Pietranera en el primer lugar, ahora cambia la escena, se quedó a un costado Emiliano, sí señor, la bronca de Emiliano Puerto, sí, ya lo confirmo, pero a lo lejos, claro, algo pasó, no sé qué es lo que pasó, Germán Pietranera es primero, algo ocurrió señores, en la máquina, en la unidad de Emiliano, mientras tanto Germán, ¡ay, ¡oh, Germán también! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! Ahora, pero esto es una locura señores, se han quedado los 2 que venían adelante, y ahora...
Y ahora sorpresa te da. Sorpresa, señores. El Pata Martín, créalo, sí. Créalo, el Pata Martín. Esperando. Vos sabés que esperó. Y ahora el Pata Martín. Esperando. Germán Pietranera ya no está más. Qué impresionante. Es de no creer cuando venía. Habían hecho todo para quedarse allí con los puestos de vanguardia. Y ahora el Pata, el premio a la perseverancia, a la paciencia. El piloto del Pato con el auto de B. Marcelo Segovia, Martín Martins, sí señor. El auto que corre con Segovia, con Marcelito Segovia. Con el gran Marcelo Segovia, manda. Primero pase, maestro. Sí, sos primero. Segundo lugar es para De Sicilia, que lo quieren a buscar. Se va a poner lindo el final. También se pone linda la lucha por el tercer lugar. A ver, ¿qué pasa en la chicanita? A ver, tercero. Ahí va la lucha por el tercer lugar también. Ahí va Alfredo Picardi. Vamos, Alfredito, viejo, no va. El temper, el rectificador a Picardi. Vamos, Alfredo. Ya está tercero, Saavedra cuarto. Los cuatro primeros, el TC 2000 Platense, y vuelvo a la punta. Allí está lindo porque le hace una diferencia, pero todavía queda un resto. A ver qué pasa. Esto no tiene definición porque le va achicando, créamelo. Le va achicando al Pata Martín en la lucha. La máquina de Lucas de Sicilia con el auto de Damián Escarapique. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará este final? Que tiene mano a mano al Pata Martín, a Lucas de Sicilia, y también en lucha por el tercer lugar porque lo van a remeter. Mira. Saavedra. Mira. La tercera, Juancito Saavedra quiere ser el nuevo tercero. Míralo. Enfócalo, Ricky, enfócalo. Ahí está. Y el nuevo tercero. El nuevo tercero. Juan Saavedra lo superó. Alfredito Picardi. Pero Picardi lo va a ir a buscar. Picardi lo va a ir a buscar, señores. Le saca una pequeña luz de ventaja. Saavedra, Juancito Saavedra, auto 23. Y Picardi con el auto número 12. El de Omar Zavala. Qué linda pelea. Qué linda lucha en el final del TC2000 Platense, señores. Cuando los autos comienzan a asomar en la parte del retomo a la izquierda. Ahí está el puntero. ¿Vos sabés qué? Me parece que algo pasa. Ahí está. Algo pasa en el auto del Pata Martín. Se está quedando. Se está quedando Lucas de Sicilia. ¿Qué pasa ahí en el auto de Sicilia? Vos sabés que va a haber un nuevo segundo. ¡Ay, el trampo loco! El de Juan Saavedra, así en la parte de trabajo, y me parece haber nuevo segundo. Sí, señor. Alfredo Viejo nomás. Alfredo Picardi va a ser el nuevo segundo de la carrera de invitado del TC2000 Platense. ¿Cuántos golpes de escena, por Dios? En la recta, el Pata Martín en la soledad. Del primer lugar, pasa. Iba el pata con todo, echando el resto en el final. Esto puede pasar cualquier cosa, por más que haya una distancia enorme, porque recién se quedó. Lucas de Sicilia, empiezan a sentir el gasto los autos, el desgaste de la carrera. Segunda base, maestro. Alfredo va confiado, y guarda que también la puedo ganar. Alfredo Picardi va, el tercer lugar, va pasando pase, Juancito. El gran Juancito Saavedra, ¿qué pasa? Y también viene a lo lejos, pero viene también el Seba Gastañaga. Mientras tanto, el puntero, va la cámara en el puntero, señores, de la carrera del Pata Martín. Tantas cosas hemos visto. Puntero Germán Pietranera, por momentos también a Mago Emiliano Puerto. Después se fue metiendo el Pata también, el Pata Martín, para no abandonarla, pero la esperó, créamelo, la esperó, señores, este final apasionante que se termina con el Pata Martín. Hay una diferencia enorme con Alfredo Picardi, pero las carreras se terminan con la bandera cuadros. Vos sabés que había una pequeña falla en el auto, pero ahora como que limpió el auto del Pata Martín. Ahora como parece, como que limpió y está andando por todo el circuito con el auto de Marcelo Segovia. Le va a dar la victoria nomás al de Berazategui, el del Pato, el hombre que es del Pato, pero el partido de Berazategui le dará la victoria nomás a Marcelo Segovia. Veremos, porque también Alfredo Picardi viene con el soñar no cuesta nada. Ya está haciendo la contra recta y lo sigue la cámara al gran Pata Martín. Señores, se va a terminar en Roberto Maura. ¿Será para Martín? Usted dice, pero la distancia es grande, pero hay que ver, ¿no? Porque el desgaste de los autos es tremendo. Lo que ha sufrido el TC2000 Platense en esta final de pilotos invitados. Van a buscar la parte final. El Roberto Moura le van a marcar la...
última vuelta, última vuelta para que el Pata comience a abrazar la victoria del tercero mil platense con el auto de Segovia. Mira, mira, mira cómo el Pata va suelto, va confiado el Pata Martín. Dice, esta es mía, no se me escapa. Segundo lugar, Alfredo Picardi está transitando y le van a marcar la última vuelta para Alfredo. La última vuelta para Juancito Saavedra con el auto número 23. Va a pasar por última vez en la chicanita el Pata. Pasa, 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 Alfredo, pasa, Alfredo. Pasa también Alfredo Picardi, auto azul. Sí, señor. Auto azul, Alfredo Picardi con la máquina de Omarcito Zavala. Pase también Juancito Saavedra y ya está el puntero. Y yo lo sigo. Y yo lo acompaño al puntero. En la curva de la venta va a ser victoria. Vos sabés que viene como hablando por radio con Marcelo Segovia. Si está todo en orden. Porque Marcelo le decía, está todo bien, si está todo bien. En un momento le decía en esa comunicación que tenían en forma interna. Porque el auto tenía algún problemita o por lo menos. No, no, está todo bien, le dijo el Pata Martín. Vos quedate tranquilo, media vuelta. Ahora es silencio. En el box de Segovia también, en el habitáculo del Pata Martín, que espera media vuelta nomás. A media vuelta, mirá, lo seguimos y la cámara lo sigue. Y la cámara lo sigue al Pata. Al Pata Martín, que le va a dar la victoria nomás. Y Alfredito Picardi también. Ha hecho un gran trabajo, el premio, el esfuerzo, la regularidad. El tercer lugar para Juan Saavedra. Comienza a asomar la anteúltima. Retome para el quien va mandando la competencia. Usted lo tiene. La figura, la silueta del deber STI. Y el del Pato comienza a hacer los prolijos. Confiado ya el Pato. Ojo que no terminó, ¿eh? Ojo que no terminó. Está transitando la contra recta para ganar, señores. Extraordinario. Final que vivimos el tercero mil platense. Pilotos de pilotos invitados. Y nada. Y en orden. Y terminando enterito el Pata. Terminando enterito para hacer el retome, señores. En la recta principal, la bandera cuadra espera también. También Alfredo Picardi. También a Juancito Saavedra. Bandera cuadros que lo espera. Va a ser victoria el Roberto Moura. ¡Jaro! ¡Ganó el Pata Pata! ¡El Pata Martín, señor! ¡Esta final! ¡Que tuvo para todos los gustos! ¡Victoria! ¡En el segundo lugar! ¡Le baja, le baja, le baja! ¡Le baja, le baja! ¡Al gran Alfredo Picardi, que una tarde volvió! ¡Con el auto de Omar Zavala, el auto número 12! ¡Segundo! ¡Al tercer lugar para Juancito Saavedra con el auto de Leandro Saavedra! ¡Final, señores! De este TC 2000 platense, cuando sigue bajando la bandera cuadro, ganó el Pata Martín, piloto invitado de Marcelo Segovia, en esta segunda final de pilotos invitados del TC 2000 platense. A dar a conocer lo que dejó la segunda final del TC 2000 platense, carrera de pilotos invitados. Ganó el Pata Martins, pero tenemos que decir que en un momento venía dominando la carrera, por supuesto con mucha expectativa adelante. Hablamos de Emiliano Puerto, Emiliano Puerto que dominó obviamente con Germán Pietranera y fueron alternando ese primer lugar. Después un toque lo dejó relegado para dar la victoria del Pata Martín. Segundo, Alfredo Picardi. Fue tercero Juan Saavedra. Cuarto, Sebastián Castiñaga. Quinto, el amigo de Sicilia. Sexto, terminó Germán Pietranera. Séptimo, Emiliano Puerto. Octavo, termina Alfredo Centurión. Noveno, Omar Goya, de ubicación 10 para José Goya. Completó Hernán Goya y Cagnola lo que fue la victoria para esta carrera de pilotos invitados del Pata Martín con el auto de Marcelo Segovia. Martín, Martín, gran victoria en la carrera en piloto de invitado con el auto Marcelo Segovia. Felicitaciones, Martín. Bueno, gracias. Sí, la verdad que muy contento. Agradecido por Marcelo por la invitación. Bueno, hicimos una carrera tranquila, limpia. Bueno, tratamos de cuidar el auto y llegar lo más adelante posible. Y bueno, se nos dio. La verdad que ganamos. Tuvimos una cuota de suerte, pero bueno, la verdad que hicimos las cosas bien. Y bueno, nada, felicitarlo a Marcelo, a todo el equipo. Y agradecer a la categoría, que la verdad que nos recibieron muy bien. ¿Sentiste bien con estos autos? Sí, la verdad que sí. A ver, ya habíamos corrido una carrera. El auto tiene algún que otro vicio, pero bueno, la verdad que en la general funciona muy bien, tiene buen ritmo, así que pudimos hacer una carrera linda. Gracias, disfruta la patada. Bueno, gracias y bueno, déjame agradecerle vuelta a Marcelo y a los chicos del equipo, la verdad que laburan un montón. Bueno, a felicitarlo a ellos también porque son parte de esto, ¿no? El Pata Martín, ganador de la carrera de pilotos invitados de CEO Miplatense. Marcelo Segovia, tercero en la primera final de CEO Miplatense titulares y ganando la segunda de invitado con Martín Martín. Se ha sido redondo el fin de semana. Felicitaciones, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que muy feliz. No podemos pedir más. Vamos de menos a más. Vamos conociendo el auto. Vamos
tocando algunas cositas para poder ir un poquito más rápido. Y sí, yo me defendí, hice todo lo posible en la mía y llegué tercero. Y bueno, varios autos ahora en la segunda final también se quedaron. El Pata giró prolijito, giró a su ritmo, que es lo que venimos haciendo durante todo el año. Y ahí está, es un merecido ganador, así que muy feliz por todo este gran fin de semana. Terminando la etapa regular y sacando un balance, ¿no, Marcelo? Sí, olvídate que ya el balance es positivo desde que gané, que no pensé ganar tan rápido. Después venimos haciendo podio todas las fechas, así que estamos muy felices por eso. Y bueno, ahora haciendo número, a ver quién ganó la etapa regular, porque quedaron pocos autos en pista, así que... pero bueno, estamos ahí. La verdad que muy contento. Agradezco a todo, al Pata Martín, que me acompañó este fin de semana y me está ayudando también en el desarrollo del auto. Y bueno, a todos mis amigos que están acá, a mi hijo especialmente, que está acompañándome todas las fechas. Y bueno, a todos los sponsors que me dan una mano para poder hacer lo que tanto me gusta. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos. Y bueno, como te dije, un abrazo a Víctor Hogar también, que siempre está conmigo. A todos mis sponsors, a mis amigos y a toda la gente que se suma a este proyecto. Emiliano Porto, bueno, venía linda la cosa con Germán Pietranera, un toque te deja afuera, pero lo disfrutaste, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, salimos a clasificar ayer, me invitó Hernán con el dollecito. La verdad que nunca me había subido un dolle, va muy bien, chasis y freno, el motocito acompaña, como era con la FIA. Pudimos hacer el 1 y el 3 décima, largamos por adentro, bueno, el Tau no tiene más patada, llegó al curbón, se me llegó a cerrar justito. Así que ahí empezó la persecución, lo corrí, lo busqué. Tuve un pequeño toque acá en la chicana, él cuerdea, yo me tiro por afuera y cuando ingresa se me viene para arriba, no lo puedo evitar. Le devuelvo la posición, igual el doble chicana yo la tuve que cortar porque si no lo daba vuelta, así que le devolví la posición, seguí la persecución, me empezó a patinar el embrague, ya Hernán se la había roto en la primera final, así que lo habíamos cambiado el disco. Y bueno, empezó a patinar el embrague, lo empecé a alcanzar de vuelta y saliendo de la chicana tiene un problema él. Se abre, yo me tiro por adentro y cuando le pongo la cuarta para entrar al curbón, se quedó sin tracción, se terminó de romper el embrague, así que nada. Una lástima porque el auto va muy bien, ya estaba casi ganado porque él tuvo que levantar por temperatura, pero bueno, la verdad que me divertí muchísimo, aunque me quedé con esa cosita de poder terminar todas las vueltas, pero nada, agradecido a Hernán Zaval, a Dorso, a todos los chicos del equipo que me invitaron y me atendieron de 10. Gracias a ustedes. Lucas de Sicilia con el auto de Scarapique en esta carrera de pilotos invitados. Bueno, venía segundo y después algunos inconvenientes te hicieron retrasar, pero igualmente ha sido un balance positivo. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Sí, veníamos bien, muy bien, peleando atrás del auto de Segovia, que creo que lo manejaba Martín Martins. Y estábamos ahí, pero bueno, se desarmó la palanca de la caja de cambio. ¿Bronca, no? No, en realidad no, contento porque el auto anda bien. Tenemos que esperar ahora el playoff, tratar de hacer lo mejor posible, así que... todo es positivo. ¿Sentiste bien? Sí, el auto andaba bien, así que estábamos ahí peleando el puesto. Disfruta de las felicitaciones. Muchas gracias, déjame agradecer a los sponsors, a Batería Shell Plat, a Atleti Complejo Deportivo, a la Escuelita de SAP y a MB Bioenergy. Juan Saavedra, tercero en la carrera de pilotos invitado. Y bueno, y sumando buenos puntos, lo importante, ¿no? Felicitaciones, Juan. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que contento. Es el primer podio desde que estamos en la categoría. La verdad que se viene trabajando mucho, carrera tras carrera, y vamos mejorando. ¿Notaste bien en qué se mejoró? Estuvimos trabajando en lo que es en el motor y el tren delantero. Y en el motor tenemos un buen motor, pero tenemos que seguir laburando en el chasis. Disfrútelo, Juan. Muchas gracias. Omar Zavala, cuarto en la primera final de titulares y segundo en la de invitados, se suman importantes puntos para lo que va a venir, ¿no? Felicitaciones, Omar. Y sí, adquiriendo experiencia, pero bueno, los puntos son importantes y ahora vamos a meter. No queda otra vez, vamos a meter. Vamos a intentar girar y terminar todas las carreras del playoff. Digo, ¿contento el auto en que hay que mejorar para la etapa de la definición? No, muy contento. La verdad que el auto se comporta muy bien, anda muy bien. El problema es el piloto nomás. Tiene que mejorar el piloto. Pero el auto está. Se ve los tiempos, se ve cómo acelera el auto, se escucha parejito, dobla bien, es llevable. Nada más que pequeñas cositas por mejorar el auto, pero más que nada el piloto con el tiempo. ¿Que para qué se está este año, esta etapa que empieza ahora del playoff? ¿Cómo? ¿Para qué se está? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es terminar todas las carreras
y más que nada bajar el número de la puerta del auto y bueno, tener una buena actuación hasta fin de año. ¿Te sorprendió Alfredo Picardi? Porque él tenía experiencia en Fiat 600. Sí, 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 la verdad que Alfredo se comporta muy bien, siempre me tiene los motores listos, está con Fabián Dorso que es mi motorista y está bien ahí metido todo el tiempo y nunca me falla. Y bueno, hoy lo invité a él, vendría a ser porque quería devolverle un poquito de lo que me ayuda. Gracias, Omar. No, muchas gracias a usted. Déjame mandar un saludo y darle las gracias a Fabián Dorso, a Franco Bertúa, al Turco, que me pudo reparar, hizo un esfuerzo grandísimo en el auto, porque tuve una piña la carrera pasada y me pudo reparar el auto, a Juan, que también se metió en el auto, a Carlitos López, que está siempre metiéndole mano, es el que revisa todas las cosas, que no le falte nada al auto, y a todos los del equipo del Sur Racing, y a mi hermano, que la verdad que yo a veces no tengo tiempo de estar con el auto, vendría a ser, y él está metiéndole, arreglando una cosita, otra cosita, vendría a ser, para que yo pueda correr. Muchas gracias. Omar Zavala, cuarto en la carrera de titulares y segundo en la de invitados, con su compañero Alfredo Picardo. Juan Manuel Centurión, primera carrera de titulares, ganada y analizando lo que ha dejado el fin de semana. Juan, felicitaciones por el logro en la primera competencia. Bueno, hola, un saludo a todos. Y sí, la verdad que lindo, contento. Yo hacía rato que no corría y a este auto no me había subido nunca. Ayer sábado tuvimos unos problemas en los entrenamientos que no pude girar. Y bueno, me acomodé en la clasifica. Tocamos alguna cosita para la carrera de hoy y la verdad que fue una linda carrera. Se dio peleada con José Goya, el del 2, Omar, perdón. Y bueno, ya más, yo le había hablado antes de la largada, así que sabíamos que yo sabía que él se iba a tirar por afuera en el curbón. Hicimos una primera vuelta limpia y después fuimos definiendo. Creo que él tuvo un problema de motor, ahí se nos hizo un poco más fácil, pudimos imponer un ritmo sin molestarnos. Y bueno, nos llevamos la primera carrera con el Peugeot. La carrera ganada, una carrera más ganada para mí, así que súper contento con este fin de semana y con la performance del auto. ¿Y la segunda qué pasó? ¿Corre tu viejo? No, ya había terminado un problemita de caja y bueno, acá antes de largar se le puso ahí que no le entraban los cambios, así que bueno, no pudo correr. Disfrutando el fin de semana. Disfrutándolo. Sí, la verdad que disfrutándolo y bueno, ya pensando en lo que viene y tratando de seguir trabajando para mejorar. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Alfredo Centurión, bueno, una segunda final que arrancó bien y después explicaba también Juan Manuel Centurión que hubo algún problemita en la caja. Buenas tardes. Sí, realmente buenas tardes, una lástima, con muchas ganas de correr la segunda final, el auto andaba muy bien después de la carrera ganada por Juan Manuel, así que bueno, una pena, es un ruido importante, me parece que es la tercera, así que bueno, no quise explotar todo y bueno, no hice nada más que la vuelta previa. Pero decía que van mejorando, ¿no?, en el auto. Y el auto vamos haciendo de la mano de tener un motor confiable, poder dar girar todas las vueltas, vamos pudiendo empezar a trabajar en el chasis y va bien el auto. ¿Qué expectativas hay para lo que viene ahora, no? No, como siempre, ahora empieza, bueno, las cuatro carreras del playoff, que es definición carrera por carrera. Y bueno, tratando de hacerlo mejor, como siempre. Decía también, Juan, hay que trabajar en el chasis. ¿En qué parte hay que poner mayor énfasis, Alfredo? No, como siempre, en el equilibrio del chasis para que doble un poquito mejor de lo que dobló, a pesar de que hoy anduvo muy bien. Acá no hay techo, siempre hay un poquito más. Así que bueno, nos vamos con una idea de hacer algunas cosas para la próxima fecha, a pesar de que la próxima ya es circuito corto. ¿Te sorprendió algo, digo, en el ritmo de vuelta? ¿Responde, mantiene el ritmo? Me gustó, fue muy bueno el ritmo, también tiene mucho que ver con Juan Manuel, que tiene un timing especial para eso, ¿no? Vamos a ver si conmigo podemos hacer lo mismo, pero el ritmo de vuelta fue muy bueno. ¿Una estrategia, digo, primero Juan Manuel, después vos, lo hablaron? Sí, obviamente, fue una estrategia porque nosotros, la carrera válida como ganada era para el piloto titular y Juan Manuel está un poquito mejor que yo, entonces esto es como el fútbol, ¿viste? El que está mejor entra. Y bueno, nos jugábamos todo a que ganara la carrera Juan Manuel para tener la carrera ganada y entrar al playoff con tranquilidad. Y también te va viendo algunos datos para sumarte, ¿no? Seguramente vamos, nos llevamos una cantidad de datos importantes para en este mes que hay ahora de tiempo seguir trabajando en algunas cositas, ya cada vez menos porque el auto está más cerca de lo óptimo, ¿no? Gracias, Alfredo. Dale, un saludo para todos, muchísimas gracias. Alfredo Centurión.